Uno de los rasgos distintivos del norte de la península de Yucatán es su topografía plana, sin valles y con altitudes de casi 30 metros. El tipo de suelo principalmente consiste en piedra caliza o sascap, palabra maya que significa suelo blanco, que contiene carbonatos de calcio y magnesio, que son solubles principalmente al agua. Durante millones de años, toda la península estuvo bajo el mar. Y apenas hace 200 millones de años empezó a salir de la superficie. Entonces, todos esos sedimentos marinos, las conchitas, los caracoles, se fueron quedando en el fondo y formaron un suelo. Y cuando la península fue emergiendo, si uno se da cuenta, no sé si han tenido la oportunidad de visitar las sascaveras, que tienen este material blanco que uno lo toca y prácticamente se desmenuza en tus manos, pues así es prácticamente todo el suelo de la península de Yucatán. Entonces, con el paso del tiempo, con la lluvia que va lavando las rocas e incluso con las raíces que van quebrando la roca, se van formando por disolución de mucho tiempo lo que nosotros conocemos como cuevas y cenotes en la península de Yucatán. ¿Cómo se formaron los cenotes? Espeleogénesis es la palabra utilizada en espeleología y geología para describir el mecanismo de formación de todo tipo de cavernas y cuevas. Una de las hipótesis más aceptadas sobre el origen de las cuevas, cavidades, sumideros, depresiones y cenotes propone una secuencia de pasos en un proceso llamado karstificación, que consiste en la combinación de al menos tres mecanismos: disolución, colapso y recristalización de la piedra caliza. En el primer paso, la roca es disuelta por el agua de lluvia acidificada por absorción del dióxido de carbono, tanto del aire como de la descomposición de materia orgánica en el suelo, hojas, ramas, animales muertos, bacterias. Cuando se mezcla con agua salada, aumenta su poder corrosivo, donde se encuentran las capas profundas, saladas y superficiales de agua dulce, llamada aloclina. Es donde ocurre la mayor disolución de la piedra caliza, formando una extensa red de conductos, cuevas y cavernas. Los buzos de cuevas pueden ver que, en general, justo por encima de la aloclina, las nuevas son generalmente más anchas, una señal de que la disolución es mayor a esa profundidad y que es un proceso de desarrollo continuo que todavía está sucediendo. El agua de lluvia acidificada disuelve el carbonato de calcio de la piedra caliza más fácilmente y forma bicarbonato de calcio, un compuesto mucho más soluble. Otro tipo de solución, pero de origen biológico, es la que se presenta en el interior de algunos cenotes profundos donde bacterias especializadas descomponen la materia orgánica, produciendo sulfuro de hidrógeno, un potente gas corrosivo, y al disolverse y concentrarse en la superficie de la aloclina, se observa en forma de nube de humo, que es muy tóxica para los organismos que respiran oxígeno como nosotros, en contacto con la capa superficial, que puede contener pequeñas cantidades de oxígeno disuelto. El sulfuro de hidrógeno se transforma en ácido sulfúrico, también un ácido fuerte y corrosivo. La aloclina estratifica el cenote, funciona como una barrera física que aísla las capas de agua salada y de agua dulce. En los cenotes costeros, la capa marina profunda no siempre se encuentra realmente estancada, sino que puede circular impulsada por las mareas y tormentas a través de túneles conectados con el mar. Un caso muy claro es Tancá y la descarga del cenote Manatí en la orilla del mar. También observamos ojos de agua que descargan agua dulce e intercambian agua salada con el mar en la laguna artificial del puerto de Morelos y en las playas al sur de Tulum. La disolución mayor ocurre en la zona de contacto y mezcla entre el agua dulce y salada, la zona de transición abrupta, conocida como aloclina, la cual sube o baja dependiendo del nivel del mar, y por esta razón existen cuevas horizontales más profundas que otras. Por ejemplo, en el sistema Dos Pisos, al cambiar el nivel del mar, la aloclina se desplaza y empieza a disolver la roca a diferente profundidad, empezando así otro nivel de cuevas. En el segundo mecanismo, cuando el nivel del mar ha bajado durante los periodos glaciares, la cabeza hidráulica del acuífero, la lente de
de agua dulce, también cae dejando cuevas sumergidas ahora llenas de aire, donde al carecer de apoyo, pueden colapsarse diferentes secciones del techo, formando un sumidero o cenote. Al final del periodo glaciar, los polos se derritieron y el nivel del mar se elevó, y muchos pasajes y cuevas se inundaron nuevamente. Finalmente, el tercer paso asociado al proceso de karstificación es responsable de la formación de estalactitas, estalagmitas, columnas y otros espeleotemas. Por acumulación de materia disuelto proveniente del primer paso, la desgastificación también interviene en la formación de espeleotemas. El agua se filtra a través de las rocas y entra en el entorno de la cueva, muy diferente al exterior, y la expulsión de CO2 del agua provoca la precipitación de carbonato de calcio. En el caso de las cuevas inundadas, este proceso ya no ocurre. El grado de karstificación depende de factores que operan con diferente escala espacial y temporal, lo que permite una gran variedad de formas y decoraciones en los sistemas de cuevas. Las noticias más importantes de nuestra entidad, con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia, en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Algunas preguntas que suelen hacerse es cómo es que viven los animales dentro de las cuevas en un lugar completamente oscuro y a veces con falta de oxígeno. ¿Cómo estos animales son ciegos? ¿Por qué son albinos? Esta y muchas preguntas nos estaremos respondiendo durante todo este programa. Pero además, muchos de estos animales son endémicos, que quieren decir que solo habitan en las cuevas de la península de Yucatán y que hoy por la contaminación se encuentran en peligro de extinción. Esos son los estigobiontes que han evolucionado en las cuevas y tienen, la mayoría de las especies tienen un origen marino y son relictos, son muy antiguos. En la península de Yucatán tenemos muchísimas cuevas y cenotes y los organismos que viven exclusivamente en el interior de estas cavidades los llamamos troglobios. Estábamos platicando que una de sus características es que tienen patas o extremidades o apéndices muy largos, antenas y patas en especial. Otra característica es que no tienen pigmento. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué no tienen pigmento? La realidad es que el color tiene muchas funciones en la naturaleza. Por ejemplo, si nosotros vemos un ave que quiere aparearse, un pavo real, un cardenal, vemos estos colores tan llamativos, tienen una función de reproducción. También tienen un, o sea, en su morfología se ve la adaptación hacia la vida subterránea. Donde ejemplo, no hay luz, donde no hay luz, no hay oxígeno y hay una fuente de nutrientes muy baja.
O sea, estos animales son capaces de sobrevivir un muy largo periodo de hambre, tienen una larga vida útil, producen pocos críos, pero más grandes que sus parientes de la superficie. Y su morfología es muy interesante, que son resistentes. Sí, exactamente, son sin ojos, son ciegos y sin pigmentación. Cabe aclarar que son ciegos porque no hay luz. Sí, exactamente. Y pigmentación porque tampoco hay luz. Así es. Y en vez se desarrollaron otras estructuras, ¿no? Para captar. Estructuras se desarrollaron. Sí, esos son sensores para captar las señales mecánicos y químicos. Tienen apéndices extremadamente alargados, por ejemplo, que contienen estas, se llama papilas o así, sensores para capturar las señales mecánicos y químicos. Pero al mismo tiempo estos colores tienen un gasto energético en el individuo, porque producir pigmentos te consume energía. Y cuando uno está en las cuevas, que casi no hay alimento o son nutrientes muy limitados, tienes que ahorrar lo máximo. Y una forma es eliminando el pigmento. Entonces, con el paso del tiempo, con la evolución, estos organismos que viven en el interior de las cavernas ya no tienen color, porque además es una oscuridad total. Entonces, sería un gasto extra. Esa es otra razón. Otra característica muy interesante es que tienen ojos muy reducidos o prácticamente han desaparecido, justamente por lo mismo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se mueven? ¿Cómo pueden encontrar pareja estos organismos troglobios? Pues es muy interesante, porque, por ejemplo, ustedes han visto los peces bagres, sí, en los cenotes. Ellos han desarrollado una característica muy interesante. En el costado del pez han desarrollado una serie de células que son muy sensibles al movimiento. Entonces, les apuesto que de seguro cuando han estado nadando en un cenote han tratado de atrapar un pez bagre, jamás lo van a lograr, porque son muy sensibles al movimiento. Esa es una. Otro que han desarrollado, bueno, tienen antenas muy largas, son muy sensibles al movimiento. Otra es que algunos de estos organismos, por ejemplo, los grillos de las cuevas, han desarrollado una variedad de, llamémosle, cantos o sonidos mucho más compleja que el grillo que vive en la superficie. Entonces, han descubierto los investigadores que los grillos de las cuevas tienen la capacidad de tener más variaciones de cantos para llamar a la pareja, para indicar que hay un depredador o que encontraron alimento. Son mucho más complejos, ¿no? Y otra cuestión es que son muy sensibles a nivel químico. Entonces, otro tipo de insectos que viven en el interior de las cuevas han generado como un tipo de aromas químicos para poder atraer a la pareja. Porque como no se ven, entonces liberan químicos al interior de la cueva para atraer a su pareja e indicar que ya se quieren reproducir, por ejemplo. En los sedimentos de los cenotes se están descubriendo microorganismos que forman parte de comunidades microbianas que actualmente están siendo estudiadas para desarrollarse nuevas medicinas. Nosotros nos dedicamos a investigar a las comunidades del fondo del océano, del fondo de la ciénaga y del fondo de los cenotes. Todos estos microorganismos son comunidades microbianas. Todos estos microorganismos habitan en lo que podríamos llamarle las arenas del fondo. Son responsables en la parte ecológica de reciclar toda la materia orgánica que llega al fondo. Es decir, todo lo que se produce en la superficie del océano y en la superficie de estos esteros y ciénagas, al final cae al fondo. Y con eso se mantiene activa esta comunidad microbiana. Para fortuna de todos los humanos, estas bacterias son unicelulares, quiere decir, se hacen comunidades de miles de millones de bacterias que pueden ser de distintos tipos de bacterias, pero vienen a partir de una sola célula de cada tipo. Entonces, estos distintos tipos tienen que convivir en este ambiente. La ventaja que tenemos es que estas bacterias, al ser células,
y comunicarse entre ellas, porque tienen que hablarse entre unas y otras, tienen que decirle a las que no les convienen, ustedes no pueden ponerse aquí, o tienen que decirle a las que sí les convienen, oigan, ustedes vengan y acérquense porque nosotros las necesitamos. Y para todo eso se utiliza una comunicación con moléculas y con químicos. Resulta que estos químicos con los que se comunican las bacterias a nosotros nos sirven como medicamentos. ¿Cómo? Sí, como medicamentos. O sea, muchas de estas moléculas tienen propiedades antibióticas porque tienen que servir para decirle a otras bacterias, tú no te acerques. Entonces, ahí abajo, en el fondo del mar, en el fondo de los cenotes, en el fondo de la ciénaga de sisal, que es donde trabajamos ahorita, hay bacterias que para hablar entre ellas producen estos compuestos, estos químicos, para decir, tú no te acerques. Así como le dicen a esas bacterias, tú no te acerques, nosotros esos compuestos los podemos utilizar y usarlos dentro de los humanos, ¿no? Para que los humanos tengan un antibiótico y le puedan decir a las bacterias que nos hacen daño, tú no te acerques. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. El término cenote proviene de la palabra maya tzonot, que significa caverna con agua. Los cenotes son estructuras geomorfológicas típicas de la península de Yucatán. Prácticamente, son dolinas. Una dolina es un tipo especial de depresión geológica, característica de los relieves conocidos como kársticos, una forma de relieve generada por la meteorización química de ciertas rocas conformadas por minerales solubles en el agua, tales como la caliza, que en muchos casos están conectados a pasajes de cuevas sumergidas. Pertenecen a la categoría de sistemas anquialinos, es decir, que el agua dulce y marina se mezcla entre ellos, provocando una capa de agua con interesantes efectos visuales. Solo de los crustáceos hay más que 50 especies en la península de Yucatán. La mayoría de las especies de estigobiontes pertenecen a diferentes grupos de crustáceos. Conocemos 53 especies de crustáceos de la península de Yucatán. Hay dos grupos muy interesantes que viven en la capa de agua marina de los sistemas de cenotes, de cuevas. Uno se llama remipedios. Esos crustáceos tienen una apariencia vermiforme, con numerosas patas, con la misma forma, como si fueran remos de un barco. Por eso el nombre de remipedios. Sí, así es. Y son esos, primitivos. Sí, esos son los crustáceos más primitivos que conocemos, que existen en el mundo. Producen un veneno. Así es. Esos también son los únicos que usan veneno para la caza. Por eso son también muy, muy únicos. Y normalmente nadan en aguas densas, en su dorso hacia abajo. Hay otro grupo que es muy interesante, los termos benáceos. Son criaturas pequeñas de 5 milímetros y
se distingue de todos los otros crustáceos que desarrollan sus crías en un marsupio dorsal. No, el dorso quiere decir que es en la espalda de su madre, y los otros crustáceos que pertenecen en el grupo Peracarino, todos tienen un marsupio, pero ventral, que en ese marsupio hay los huevos de los crustáceos y se desarrollan en un ambiente protegido. Los anfípodos es un orden de crustáceos con pequeño tamaño que rara vez supera los 10 milímetros. Hay cerca de 8.000 especies en el mundo. Se encuentra en varios tipos de aguas, aguas marinas y dulces, y también en aguas subterráneas. Se caracteriza que tienen una forma comprimida lateralmente, y también se caracteriza por la ausencia de un caparazón external. Y aquí, en el estado de Yucatán, en la península de Yucatán, antes conocimos como 7 especies de anfípodos estigobiontes. Y el año pasado descubrimos y describimos una nueva especie en cenotes y cuevas asociadas del estado de Yucatán. Sí, es un anfípodo frágil, transparente y muy elegante, y tiene apéndices extremadamente alargados. Y los primeros especímenes, los que se basa en descripción, encontramos en 4 cenotes, en Abalá, Jomún y Humán, durante expediciones de espeleobuceos. Durante las inmersiones nos dimos cuenta de este animal que no habíamos visto antes, y tampoco lo reconocimos de la literatura. Y sacamos algunas muestras y los investigamos su morfología y lo comparamos con otras especies relativas. Y mientras descubrimos algunas estructuras sensoriales muy interesantes que sirven para captar las señales químicos y mecánicos. Y luego obtuvimos secuencias de ADN de las muestras y determinamos el código de barras genético de la nueva especie. Luego obtuvimos más informaciones de sus relaciones de linaje, y la nueva especie se nombramos Mayabeckia troglomorfa, y en su nombre troglomorfa se refiere al alto nivel de adaptación a la vida subterránea. Tenemos también las tiflatias, que esas son impresionantes, son unos camaroncitos muy pequeñitos, entre 1 y 2 centímetros. Las tiflatias. Tiflatias, es un género que tiene en Yucatán 4 especies descritas, pero recientemente en el 2017 se descubrió que hay ciclos en donde hay producción quimiosintética adentro de las cuevas. En lugar de ser fotosintética, es producción de biomasa a través de reacciones químicas. ¿Y qué es eso, quimiosintética? Es justamente eso. En lugar de utilizar la energía del sol, de los fotones, por eso se llama fotosíntesis, se sintetiza la biomasa a través de reacciones químicas que no necesitan la luz. Entonces, quimiosíntesis. Y esto es increíble porque se creía que la quimiosíntesis solamente ocurría en las ventilas hidrotermales que están en el fondo del mar.
Y encontrar este tipo de producción en cuevas es uno de los grandes hallazgos de este siglo, ¿no? Quisiera pensar. Y las tiflatias, estamos haciendo un trabajo padrísimo con las tiflatias y hemos encontrado que se distribuyen de forma diferencial en las diferentes partes del ecosistema. Entonces, algunas especies de tiflatia pueden alimentarse de estas bacterias que están produciendo biomasa allá adentro en la cueva donde nunca llega el sol, y otras que se distribuyen más cercanas a las entradas de la luz, donde también escurre todo el material de la selva cuando llueve o con el viento, se están aprovechando de la fotosíntesis y de otro material orgánico que alcanza el cenote. Entonces, las tiflatias tienen varias características súper importantes. Entonces, una es que, como decía, se alimentan de bacterias. Y otra es que se alimentan de material orgánico. Entonces, ¿qué pasa en un cenote que tiene mucho aporte de material orgánico? Digamos, no sé, a lo mejor por efecto del hombre, ¿no? Entonces, estos organismos se están alimentando de todas esas bacterias y de todo el material orgánico que está entrando a los cenotes. Entonces, estamos también trabajando, hay otras especies de camarones que viven en otros cenotes del mundo, que se ha demostrado que ayudan a limpiar el agua. Entonces, las tiflatias que tenemos aquí en Yucatán están desempeñando esa función ecosistémica, están alimentándose de las bacterias y están limpiando el agua del material orgánico. Estos animales tienen, o sea, estos crustáceos, estas tiflatias que están aquí en la península de Yucatán, tienen una historia evolutiva que podemos rastrear hasta hace más de 200 millones de años. Entonces, hemos tenido la oportunidad de encontrar especies que no habían sido descritas antes para la ciencia. Y sí, recientemente con mi colega Dorothy Angel publicamos un artículo donde describimos un anfípodo nuevo, que es otro tipo de camaroncito. Un anfípodo que no se había descrito para la ciencia. Anfípodo. ¿El anfípodo es lo mismo que las tiflatias? No, las tiflatias son decápodos, son camarones, y los anfípodos son peracáridos. Los anfípodos son un grupo de crustáceos que en general tienen el desarrollo embrionario pegado a la madre, ¿no? Entonces, quiere decir, por ejemplo, muchos anfípodos tienen marsupios o tienen unas bolsas donde guardan a sus huevitos, ahí mismo eclosionan y los van cargando un rato y después ya salen. Entonces, en algunas de las cuevas de aquí de Yucatán, bueno, en la mayoría de las cuevas tenemos anfípodos como el que nosotros describimos, que se llama Mayahuequelia troglomorfa, y tenemos otros isópodos que son las cochinillas de mar, las cochinillas que vemos ahí abajo de las macetas. Las cochinillas son los únicos crustáceos terrestres.